Haga memoria, Rosario. Estamos cerca del escondite de los Pincheira. Rosario, ¿estás segura que estamos en la dirección correcta? Creo que sí, Domingo. Es importante dar con el escondite de esos bandidos. Esta situación no puede prolongarse más en el tiempo. Lo lamento mucho, papá. Mi sentido de la orientación no es muy bueno. Al parecer creo que es por ahí. Evidentemente estamos dando vueltas en círculos. Ya pasamos por acá. ¿No será que se arrepintió de darnos la información, señorita? No, no es eso, Domingo. Creo que no tengo el camino tan claro como pensaba. Pero no fue eso lo que nos dijo. Usted nos aseguró que sabía dónde estaba el escondite de esos forajidos. Perdóneme, papá. Bueno, hay que seguir. Quizá recuerde alguna seña que nos conduzca hasta esos delincuentes. Sigamos. Vea, tranquila. Rosita, yo he estado pensando y yo quería pedir a don Martín Ortiúzar permiso. Permiso para yo pueda ir a ver usted en casa suya. ¿Qué le parece? Claro, po. ¿Gusta tela? ¿Gusta? Lleve tela barata, casi regalada. ¿Necesita hilo? Yo tiene hilo, mire. Hilo bonito, distinta color, barato, bueno. Rosita, yo quiere conocer mejor usted. Mucho mejor. Aunque yo solo mira y da cuenta. Rosita, mujer buena. Rosita, mujer casta. Es una pena que se tenga aquí tan pronto. No quiero que nadie sospeche. Además, Rosita me está esperando en el camino. Es que tenemos que irnos al pasito, porque Matilde no puede galopar. No hay que estar esperando guaguita. Le devuelvo su vestido, muchas gracias. Trinidad, cuídese. Sé que los policías la detuvieron. Sí, pero afortunadamente no pasó nada. Trinidad sabe que ya no puede salir sola. Que llegue muy bien, Matilde. Adiós, Ignacio. No olvide, Rosita. No olvide, usted prometió invitar a comer comida chilenille. No, si no me olvido nada, pues. Yo segura usted hace un cazuelo rico. ¿Se ha chupado los bigotes? Bueno. Y lleva. Ah, buena. No arrepiente. Próxima semana yo voy a traer sombrero, Santiago. Sombrero bueno, bonito, barato. Rosita, ¿usted cree que don Martín dé permiso? Sería cosa de preguntarle nomás, pues. Claro, yo habla para él. Chucran, paisana, chucran.
Vuelva cuando quiera. Vuelva cuando quiera. Yusef tiene precio más barato toda región. ¡Ay, patrón! Trinidad, usted tiene que prometerme que jamás se va a exponer innecesariamente. Ya le dije que no me pasó nada. ¿Está segura que los policías no le hicieron nada? Es verdad, tiene que creerme. Yo no podría tolerarlo si a usted le pasara algo. No puedo resistir la tentación de besarla. ¿Pero qué pasa, Rosita? Ayúdame, por la Virgen Santísima, que el patrón no me vea. ¿Pero por qué? ¿Qué hubo, amigo? Buenos días, don Martín. Contigo quería hablar, turco. Yo no he entrado a fondo suyo sin permiso, don Martín. Tranquilo. Quería hablar contigo de negocio. Te espero mañana a las 9 en mi casa. ¿Estamos? Por supuesto, claro, claro, no preocupe. Yo voy mañana a casa suya, no preocupe. Nos vemos entonces. Nos vemos, don Martín. Gracias, Yusef, por ayudarme. Rosita, usted tiene que explicar por qué esconde. Escuche, a mí no gusta mentira, no gusta. ¿Usted quiere que yo vaya a ver usted? Usted dice toda verdad para mí. Tranquila, Josefina. Matilde debe estar paseando por el campo. ¿Y si no fuera así? Calme tú, mamá. Esperemos a ver qué nos dice Agustina. Por lo demás, no creo que Matilde cometa otra locura. Sobre todo considerando en qué posición está su relación con Martín. Dios la escuche, Asunción. ¿Cómo le fue, Agustina? ¿Alguien vio a Matilde? No, madre. Ningún peón las ha visto. En todo caso, Rosita tampoco está, así que deben haber salido juntas. Esto va a terminar en una desgracia. Sí, Josefina. Esto es muy grave, mamá. Si Matilde se fue es porque piensa escapar. Dios mío. Martín va a enloquecer si Matilde no aparece. Bueno, puede ser que Matilde haya ido a ver a su amante para hablarle de su hijo. ¿A qué se refiere, ma petite? ¿Por qué Matilde tendría que hablar con su amante sobre el hijo que está esperando? No entiendo. Lo que pasa es que mi niña me dijo que me quedara aquí, po. Y que si mi patrón venía yo me escondiera, po. Bueno, yo no tiene por qué meter vida a patrona suya. Pero no gusta usted mienta, Rosita. Eso es mucho malo. Lo que pasa es que yo soy muy fiel con ella porque ella ha sido muy buena persona conmigo, po. Bueno, yo lamento decir que mentira algo imperdonable para mí. Yo entiende, escuche. Yo entiende, patrona suya, mande usted y usted tenga mentir. Yo entiende. Pero yo no quiere ver usted mentir de nuevo nunca. ¿Entiende? Yo no quiero perder amistad suya, Rosita. ¿Qué pasa, Agustina? ¿Por qué mi hermana tendría que hablar de un tema tan personal como su hijo con ese bandido? Yo os lo voy a decir, Asunción. El otro día, en la laguna, Matilde nos contó que quería hablar con el líder de los Pincheira para contarle que estaba embarazada de Martín. Ese tipo ya debe saberlo. Pero ella quiere cortar todos los vínculos con ese bandido. Quiere tener un embarazo tranquilo. No quiere seguir con problemas con su marido. Lo que no entiendo es, ¿por qué Matilde no me lo dijo? Ella me cuenta todo. ¿Alguna razón tendrá para no confiar en usted? Espero que de aquí en adelante tengan más consideración y me cuenten lo que está pasando con mi hermana.
Si no se lo contamos a Asunción, fue porque Matilde pidió ella misma reserva. Lo que haga o deje de hacer Matilde nos afecta a todos, mamá. Voilà. Voy a ir al jardín a ver si diviso a mi hermana querida. Usted debería tener más cuidado, Agustina. Bueno, no entiendo por qué Asunción no puede saberlo. Simplemente porque no debe saberlo. Nadie debe saber que Matilde duda de la identidad del padre de su hijo. Nadie. Ay, Dios mío. ¿Dónde estará mi hija? Tu café, Shadi. Shukran. Todavía está enojada. Correcto. Usted dice bien, Marwa. Dice bien. ¿Cuándo termina esto, Shadi? ¿Cuándo? Cuando Naim olvide, mujer esa. Esto no pasa nunca. Ellos se aman, mismo que nosotros. ¿Qué dice Marwa, cabeza loca? ¿Qué dice Naim? Dice verdad. Naim no ve nada. No ve nada. Naim pequeña. Naim futuro delante y no ve nada. Yo pienso a él, encuentra mujer dulce, mujer suave, mujer decente. Eso ve, eso. Yo vive la Palestina. Igual que tú. Yo sufre mismo que tú, Shadi. Pero a pesar de sufrimiento, yo no odio al musulmán. Dígame, ¿por qué tú odias tanto para ello? ¿Pero qué dice, Marwa? Yo no odio a él. Yo no odio a nada. Yo pienso a ella distinta. Zah. Ella piensa ya distinta a religión. Zah. Distinta a costumbre. Eso pienso yo. Pero yo no puedo olvidar daño. Ella hace en pueblo mío. No puede musulmán hacer daño. Yusef y Fatme no son tu enemigo, Shadi. Ellos palestinos igual que nosotros. Lo que hacen tanto daño a nuestro pueblo son los turcos. ¿Usted dice bien, Marwa? ¿Turco? ¿Musulmán? ¿Mismo? Eso piensa, mismo. Oiga, usted qué gallo. ¿Cómo vino al pueblo así a plena luz del día? Oiga, capaz que lo vea alguien. Yo por ustedes, preciosas, sería capaz de plantarle cara al mismísimo diablo. Tan templado que me fue a salir. Ahora está así, pues. Más tarde va a estar como un gatito. ¿Y ya no le tienen miedo a los pinchagras? Miedo no. Terror le tengo a usted yo. Buenos días, señorita. La religión musulmana no hace persona mala. Yo no sé nada, Marwa. Yo no sé nada, nada. ¿Sabe qué yo pienso? Yo pienso que algo te pasa con musulmán para que tú odias tanto. ¿Qué te pasa con musulmán que yo no sabe? ¿Qué? Yo no entiendo usted pregunta así. Nada. Yo quiero entender. Nada. ¿Qué te pasa, Shadi? Pasa algo, yo casi olvido, por eso. Entonces pasa algo, yo sabe. Pero yo no recuerdo, pasa Shadi, tanto por favor, dígame, necesito saber. Nada. ¿Qué pasa? Sienta. Sienta usted, sienta ahí tranquila y escuche. Mira. Mira, otro tiempo, distinto. Otro. Yo amor musulmana. Oiga, pero ¿qué pasa?
Yo vengo a verla especialmente a usted y hacen pasar otro caballero, ¿cómo es la cuestión? Mejor sería que volviera más ratito, don Martincito. No puedo, pues no ve que yo soy un hombre muy ocupado. Déjeme hablar con el caballero, yo le explico. No. ¿Qué pasa? Es que... sabe que el caballero es re complicado. Es más, mejor no meterse con él. No se preocupe. Cuando sepa que es Martín Ortúzar el que viene a atenderse, seguro que me va a ceder su lugar, pues. No creo. Mire, lo que pasa es que él no lo conoce a usted. Él no es de acá, es de Talca. ¿Por qué no hacemos una cosa? Mire, yo le traigo un ponchecito. Usted se queda aquí. No sé, después, oiga, me saca a dar una vuelta en su caballito de fierro. Es que a mí no me gusta estar en la mesa el pellejo. ¿Te entiendes? Pero... ¿no? No se me ponga mañoso, pues. Eso. Quédese aquí con la Hortensia. Yo voy a buscarle un ponchecito y vuelvo al tiro. Ya. Eso, vayan. Venga. Siéntese. Bueno, ya está. ¿Cómo le va? Tú enamora de mujer musulmana. Yo, no, ¿qué dicen? Yo no enamoro nada. Yo hace cabeza loca, musulmán. Igual Naim, cabeza loca, no ve nada. Pero padre mío dice, usted olvida shadi, mujer esa, olvida. ¿Y tú obedece? Correcto, porque yo obedece. Yo respeta, padre mío. ¿Todavía la recuerda, shadi? ¿Qué dicen? Tranquila. Tranquila, yo no recuerda nada a ella. Yo piensa y dice, ¿cuál? Nada. No está nunca, no, nada. Ya no sabe nada. Yo dice, gracias, Sala, por, padre mío, dice, usted olvida a ella. Porque así usted entra a vida mía. Y nosotras hace familia linda. Yo feliz, Sala hace. Eso porque tú no enamoras de esa mujer. Correcto, dice bien. Sah, pero si te hubiera enamorado, tú estarías con ella. Te conozco bien, Shadi. Tú no persona que renuncia fácil. Naim, igual a ti. Yo no pienso así, Marwa. Naim no ve nada. Yo segura, Yusef ese hace cabeza loca, Naim. Va a casa él y dice, usted hace musulmán, usted enamora a hermana mía, él es Shadi predator. Naim enamorado, yo sabe, su ojo no me mienten. Mira, yo no quiero hablar más, nada, yo quiero olvida. Yo ahora, preocupa, voy a casa don Martín Ortúzar. Quiero usted acompañe a casa don Martín Ortúzar, ¿correcto? Pero yo piensa, tú no haces negocio con don Ortúzar. ¿Qué dice? Yo no hace negocio, exporta fruto país. Pero yo entrega pedido mes casa don Martín Ortúzar. Ella come, ella necesita come. No junte cosa, Marwa, no junta. Usted no junta, no enreda. Distinta, correcto. Ya, yo seguro, llamar todo listo, carreta. Va, yala, prepare casa don Martín Ortúzar. Apúrate con las papas, María. Trinidad, ¿por qué no revisa este rifle que está trancado hoy? ¡Hermanos! Tengo algo muy importante que decirles. ¿Qué pasó, Santito? Se trata de su hermana, Ignacia. La vi como unos 3 kilómetros de acá con la policía y su padre. Al parecer, ella está tratando de dar con el camino que conduce hasta acá. ¿Cómo que no saben dónde está Matilde? Salió a caminar, Martín. Y ya lo sé, ¿pero dónde? No sé. El fondo es tan grande. Esa respuesta no me satisface, Josefina. Seguramente debe estar por volver. ¿Anda sola? No, Martín. Está con la Rosa. ¿Seguro que no me están ocultando algo? No, Martín. ¿Cómo se le ocurre pensar eso? ¿Por qué sale sin mi autorización? No entiendo por qué me desobedece por la cresta.
¿Dónde estaba Matilde? ¿Estás seguro de lo que está diciendo? Sí, completamente seguro. Lo más probable es que la hayan obligado a hacerlo. Ella sería incapaz de traicionarme. Si hubiese sido así, no habría estado tan cerca de la caverna. ¿Dice que estaba con los policías? Sí, con la policía y con su padre. Lo siento mucho, Ignacio, pero su hermana lo traicionó. No puede ser. Yo sabía que no debíamos confiar en ella. Miguelito, si quiere yo voy a dar una vuelta para ver qué tan cerca están. No, tan cerca. No es necesario. Yo mismo voy a arreglar todo esto. Yo conozco muy bien a mi hermana. Tuvo que haber tenido razones muy poderosas para hacer lo que hizo. Yo lo acompaño. Por ningún motivo. No es necesario, tío. Este es un asunto familiar. Me compete a mí arreglarlo. Pero puede ser peligroso. Él sabe lo que hace. Bueno, está más que claro que no podemos permitir que un extraño entre a la caverna. ¿Y el fin? Él todavía no ha llegado, mi niña. Seguro que anda por ahí pasando la rabia. Finalmente, Delfín tenía razón. Estaba con Trinidad. ¿Y por qué no entró a la casa? Porque estaba apurada. No le creo. Vino a entregarme el vestido que usted tan gentilmente le prestó. Y aprovechamos de salir a dar un paseo. Usted sabe que tiene estrictamente prohibido salir sin mi autorización, Matilde. Pensé que no le iba a importar que saliera con una amiga de la familia. Ella es de confianza. ¿O acaso desconfía de ella también? No juegue conmigo, Matilde. Matilde... Su deber es pedirle autorización a su marido para salir de la casa. Ella no puede salir de esta casa en ningún momento, Josefina. No lo entiendo, Martín. Ayer casi me obliga a ir a la laguna y hoy me prohíbe salir con Trinidad, que además goza de su confianza. Eso es muy distinto. Ayer sabía perfectamente dónde y con quién estaba. Lo siento, Martín. No se me pasó por la mente que se molestaría si yo salía con la esposa de Miguel. Trate de entender a Martín, ma soeur. Él solo se preocupa por usted como cualquier marido que ama a su mujer. Más aún si la mujer está esperando un hijo. Desde ahora va a tener que cuidarse mucho. Quiero que mi hijo nazca sano. No se preocupe, no va a volver a ocurrir. De ahora en adelante no saldré sin su autorización. Voy a darme un baño, permiso. Rosita, acompáñame. Sí, mi niña. Ve, Martín, no había por qué preocuparse. Con mi esposa nunca se sabe, tío. Patrón. ¿Qué pasa ahí? Lo buscan afuera. Ay, don Mitil. Estoy tan nerviosa. Espero que esta vez Domingo dé con el escondite de los Pincheira. Gracias a Dios que la Rosarito se ofreció a ayudar. No cantemos victoria antes de tiempo. Rosario no es de confiar. Está demasiado influenciada por Ignacio y por su madre, claro. Esa Esther es lo peor que pudo pasarle a la familia. Ojalá Dios mediante la Virgen Santísima que al Nachito no lo lleven preso, porque eso sí que sería terrible. Él va a tener que asumir su responsabilidad. Por mucho que me duela, tendrá que hacerle frente a la justicia. Pero, no, ¿qué hace, Margo? Su ayuda para no, ti, Shady. No, nada. Usted queda ahí tranquila. Pero, ¿cómo hace? ¿Pero cómo dice? Todo el cielo cae encima suyo. No, no diga. Yo saca la cafetería sola. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Don Martín Ortúzar, buenas tardes. Yo traigo a usted mercadería, mes suyo. Llévese esta porquería. No quiero saber nada de ustedes. Disculpe que le diga, pero en la dispensa
ya no hay de qué echar mano para hacer la comida. Yo digo nomás, ¿no debiéramos pedirle fiado a los turcos? Eso ni por nada. Antes prefiero morir que perder la dignidad. Niña Luisa, ¿a dónde vas vestida así? Voy a dar una vuelta. Su marido le tiene prohibido salir de sola. Lo va a desobedecerlo. Tengo algo muy importante que hacer. Permiso. Alto ahí, un momento. Usted no va a ir a ninguna parte. Vuelva a su dormitorio. Madre, tengo que intentar pagar una manda que hice para que Domingo se mejorara. Ay, ¿y para pagar una manda tiene que ir a caballo? Lo siento. No le puedo decir nada más. Permiso. ¿Pero qué dice don Martín Ortúzar? ¿Yo trae usted mercadería suya? ¿Acaso estáis sordo, turco? Te dije que no quería saber nada de ustedes. Yo no entiende nada, usted ya dice. La Shady, no, tranquila, Margot, tranquila. Yo no entiende y quiere aclarar esto. Aquí no hay nada que aclarar. Usted vino a decirme a mi casa que no quería hacer más negocios conmigo. Bueno, pues, entonces se acabaron los negocios, pues. Yo no les compro más. Pero usted no entiende, don Martín Ortúzar. Yo habla negocio suyo, exportación, ¿correcto? Nadie que duda de Martín Ortúzar se la lleva a pelar. ¡Ya te fuiste, turco hediondo! No habla así, don Martín Ortúzar. Chadi, por favor, mamá. Usted me ofendió, Chadi, al creerle a los pincheiras. No, simplemente duda, don Martín Ortúzar, duda. Nadie duda de mí. ¡Nadie! ¡Ya te fuiste, te dije! No, tranquilo, don Martín. Yo quería aclarar... ¡Se fueron, le estoy diciendo! Chadi, por favor, vamos. Este hombre no entiende palabras. Este hombre solo entiende idioma de arma. Suba, suba, suba. No quiero volver a verlos por mi casa, porque si no, la próxima vez no voy a ser tan cortés con ustedes. ¡Ya se fueron, mierda! Señor, yo te pedí que me dieras la oportunidad de encontrarme con un pincheira. Ojalá con el líder de la banda. Señor, yo a ti no te puedo mentir. Además de tratar de ir por el buen camino y así cumplir con la manda, quisiera conocerlo, señor. Él es un hombre tan, pero tan, tan varonil. ¡No va a hacer nada! ¿O acaso es un cobarde? ¡Respóndame! ¿Qué va a hacer con una mujer sola e indefensa en medio del bosque? Dígame lo primero que se le venga a la mente. ¡Bájese del caballo, pincheira! ¡Y compórtese como un hombre! ¡Si va a abusar de mí! ¡Es mejor que lo haga ahora! Tengo una idea mejor. Ordena. Ya está, ya está. ¿Por qué yo no vaya para la laguna, amigo chileno? Pero no, todo día trabaja, todo día encierra para aquí. Yo odio este. Ay, amado, usted trabaja, no protesta. Su cosa, mira. ¿Qué dice usted? No tiene derecho, no dice nada para mí. ¿Te imagina? Ya pega toda costumbre chilena para usted. Usted no habla así para hermana Samira. Usted ningún derecho habla así. Samira no tiene derecho, no dice nada para mí.
Extraña para mí. Usted no gusta mujer para que dice. Mujer chilena dice, habla. ¿Y usted enamora para mujer chilanilla? ¡Su cucha, mira! Usted no grita para hermana. ¡Usted calla! Usted menos derecho que usted habla para mí. Mira, usted solo hace enojo para baba, enojo para Umi, todo enamora para una musulmana. No olvide, yo sigue siendo hermano mayor. Respeto para mí. Usted, uno hijo malo, uno hijo nada vale. ¡Asha, yo mato! ¡No, no, 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 pelea! ¡No me la suelta, Edo! ¡Fuera! ¡Martirio bendito, suelta! ¡Umi! Nerviosa con esta salida de Luisa. Ay, Domitila, ¿por qué el Señor me castiga de esta manera? ¿De qué me sirvió ser tan piadosa, tan temerosa de Dios? Si mi propia hija es una loca de remate, mis nietos son irresponsables. Y por si eso fuera poco, vamos derecho a la ruina más absoluta. No me gusta verla así, patrona, tan apensionada. Tómese esta agüita caliente que le traje, mamá. Sí. Por fin. Estaba con los nervios de punta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde está Rosario? Rosario pasó directo a su habitación. La niña no pudo conducirnos al escondite de esa gente. Al parecer, no sabía cómo llegar. Pero no puede ser. Ella era la única esperanza que teníamos de capturar a esos bandidos. ¿Y Luisa? Está en su habitación. Tengo que darle una mala noticia. ¿Qué hacía con mi padre y los policías cerca de la caverna, Rosario? ¿Cómo lo supo? Dígame la verdad. ¿Quería traicionarme? ¿Pero por qué la dejó salir, señora Carmen? Me parece que usted todavía no conoce muy bien a Luisa. Ella simplemente salió. La niña Luisa siempre se ha mandado sola. De chiquitita fue llevada su idea. ¿Y a qué se supone que salió, madre? Según ella, a pagar una manda. Pero yo no le creo. Yo voy a ir a buscarla inmediatamente. Le recomiendo que descanse un momento antes de partir. Le agradezco su preocupación, Olegario. Pero no hay ni un minuto que perder. Luisa puede estar en peligro. Voy a ir a buscar a mis hombres. Permiso. ¿Pero cómo puede ser tan desleal, hermana? Jamás pensé en traicionarle, Ignacio. No me mienta. Santos la vio mientras guiaba a sus policías. Se da cuenta del terrible daño que pudo haber provocado. Y no solamente a mí, sino que al resto de la banda también. Domingo y mi padre me aseguraron que a usted no le iba a pasar nada. ¿Pero cómo puede ser tan ingenua, hermana, por favor? De haber llegado hasta allá se habría producido un enfrentamiento a tiros. Ni Domingo ni nadie le podría haber garantizado nada. Yo podría haber muerto en ese enfrentamiento, ¿se da cuenta? Yo jamás habría permitido que pasara algo así. Usted no podría haber hecho nada. ¿Usted cree que no los habríamos defendido? ¿O acaso se imagina a Santos, a Delfín, a Trinidad o a Miguel entregándose por las buenas a la policía? Ni siquiera yo lo habría hecho. Debe abandonar esa vida, amor. ¡Jamás! ¿Qué pasó con usted, Rosario? ¿Por qué cambió tanto? Pareciera que estuviera hablando con otra persona y no con la hermana que yo conocí. La culpa me está matando. Lo que me hizo usted me duele muchísimo. De la última persona en el mundo de la que hubiera esperado una traición, era de usted, hermana. Ahora sí que no tengo familia. Por favor, perdóneme, Ignacio. No. Lo siento, hermana. Pero esta traición no puedo perdonarla. ¡Ignacio! Duele, duele. ¿Cómo puede ser que pelee así con Jamal? Tu hermano mayor, Naim.
Tú debes dar ejemplo para él. Yo sabe. Es la culpa mía. La no culpa tuya, Samira. Sajo, yo no debe que meter palabra en conversa suya. Jamales, que no debe faltar respeto para usted. ¿Pero qué pasa con familia nuestra, Margirio bendito? Hermano, no pelea como enemigo, Naim. ¿Qué pasa aquí? Yo tiene una discusión con Jamal Emborio y todo termina pega. Es muy peligroso que esté aquí. Domingo está en la sala. Él o su padre pueden venir en cualquier minuto. No se preocupe, madre, ya me iba. Solo vine a aclarar un par de cosas con esta persona. Madre, por favor, ayúdeme. Estoy desesperada. Ignacio no quiere entender razones. Se enteró de todo lo que hice. Solo me resta saber si lo hizo por voluntad propia o si la obligaron. Hija, creo que es mejor que diga la verdad. Lo hice por voluntad propia. Samira, vaya a buscar hermano suyo. Yo quiero Naim vida perdón él. Vaya. Pero Jamal debe pedir perdón, Shadi. Él trata mal Samira. Naim solo defiende para ella. Yo pienso, Naim hace mal y Jamal solo hace, ¿correcto? Pero tú ni siquiera sabes qué pasa, Shadi. Yo confío más en Jamal, Marwa. La, pero esta pelea yo no la empieza, yo jura. Igual yo quiere usted vida perdón él, es una orden. La, yo no tiene por qué pedir perdón él. Usted quiere que yo pida perdón solo porque yo enamora musulmana. Yo cansado que todo trate así en esta familia. Yo exige una poca de respeto para mí. Disculpe, Umi. Yo parte. Yo ya siento bien. Naim, no, pa. Naim, no. ¡Naim viene aquí! No tengo nada más que hacer aquí. Pero después me arrepentí y no lo llevé. Por favor, trate de entender las razones que tuve para hacer todo lo que hice. Para mí sigue siendo una traición, aunque se haya arrepentido a último minuto. Hijo, por favor, no piense que quiero justificar el proceder de su hermana, pero ella lo ama. Toda la familia está muy preocupada por lo que está pasando. Martín Ortúzar está haciendo lo imposible por castigarnos por su participación en la banda. Ya tendré tiempo de ajustar cuentas con él. Hijo, su hermana lo ama. Por favor, eso no lo ponga en duda. Tan solo ella se equivocó. Lo siento, madre, pero no estoy dispuesto a perdonar la imprudencia de mi hermana. Por el momento, solo quiero que usted sepa una cosa. No me busque más. De ahora en adelante, olvídese de que alguna vez existió un lazo entre usted y yo. Hijo, por favor, no sea cruel con ella. Hasta luego. Perdí a Ignacio para siempre. Miguelito, seguramente los policías y las gitas Rosario se devolvieron. Si no, ya estarían aquí ya, polla. Bueno, de todas maneras, no hay que arriesgarse. Estoy muy preocupada por Ignacio. Usted tiene el deber de aclarar esta situación, Trinidad. La hermana Ignacio estuvo aquí con nosotros. Y lo más probable es que conozca el camino hasta acá. Ojalá no se atreva a delatarnos. Mejor me voy a mi pieza. Estoy un poco nerviosa. Miguel, si usted quiere, yo lo puedo acompañar a buscar a Delfín. No, prefiero que se quede aquí. El Delfín debe estar en la casa remoliendo. Allá va cuando está enojado. ¡Déjate hablar ligera, vos! ¡Vamos a hervir el almuerzo! ¿Quién es esta mujer?
una amiguita que encontré en el camino. Bájeme, bájeme, bájeme. Bájeme. Venga, venga. ¿Puedes saber qué está haciendo con esta mujer aquí? ¿Qué? ¿Acaso usted es el único que puede traer mujeres acá?